Señoras y señores, hoy hace una noche espléndida. ¡Cómo espléndido es el espectáculo que vamos a vivir en el día de hoy! Aquí estamos, Lame González, preparado para narrarles lo que aquí ocurra. Estamos a nada de arrancar, Paco. Hola, Manolo, hola a todos. Hoy tenemos por delante otro interesantísimo duelo entre dos grandes equipos que saldrán a ganar desde el minuto uno. Mucho espacio para el Sporting en banda. Busca descongestionar el ataque por el otro costado. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Berbatov. Que tiemble la portería. Envía el esférico al segundo palo. ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todo desde el primer minuto. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Araujo. No hay presión para el Sporting en banda. La cuelga al área. Estaban contra las cuerdas y logran forzar el córner. Para sacar así, quédate en el vestuario, colega. El pase es interceptado. Navarro. Fuera, acaba de regalarle la posesión. Si eso es una nueva técnica de saque, que me lo expliquen. Ocasión clara de gol. El guardameta no necesita esforzarse. La pondrá en movimiento el portero. Menos mal que el portero ha sacado esa manaza. Si no, habría empate. Y aunque el partido habría ganado interés, no creo que les hubiera hecho mucha gracia. Navarro. Muy buena presión en campo contrario. No hay nada, se la ha quitado correctamente. La pierde el Sporting. Gallo. ¡Qué manera de llevarse el cuero! Será saque de banda. La presión funciona ahí arriba. El centro sale de la zona de peligro. Berbatov. Agua fresca. Progresa sin miedo. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. El cuero cambia de equipo. Sacará de banda tras esa entrada. Buena presión arriba. Esta es una llamada para Víctor Flores. Repetimos, Víctor Flores, su primo. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Sardo. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Si hablamos de la posesión, el equipo visitante está muy por debajo de su rival. Aunque saben que van ganando y a veces es mejor renunciar a la posesión y salir a la contra para sentenciar el partido. Araujo. Buen pase buscando la espalda defensiva.
Que no, que al final no ocurrió nada. Qué bien defendió esa acción. Roba el balón con previsión y lanza el ataque. Se ha lanzado en solitario de momento, está imparable. Pero ¿cómo ha podido fallar eso si era un gol cantado? Pues no lo sé, pero estos son los errores de los que te acabas acordando, seguro. Sardo. Araujo. Álvarez. Se la acaba llevando el rival. Va a enviar un centro sobre el área. ¡Qué buen corte de balón! ¡Atención que el pase es robado! Gallo. Despeja en el centro para curarse en salud. Odedra. Buen pase filtrado. La intención era buenísima, pero se ha metido en fuera de juego. Sí, diría que ha arrancado demasiado pronto. Tiene que sincronizar un poquito más el desmarque. Berbato. El pase no le sale como esperaba. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Prueba el pase por alto. Hasta aquí la primera parte. En muy poquito veremos cómo sigue esto. No hay duda que estos 45 minutos habrán dejado un gran sabor de boca a los aficionados. Ya tienen la mitad del trabajo hecho, Paco. Sí, Manolo, pero no te puedes relajar ni un segundo si te quieres llevar el partido. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. La defensa frustra el ataque. La pelota va a ser del rival. Berbatov. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Detecta bien el hueco, pero el defensa lo adivina. Sacarán desde la banda. Araujo. Sardo. Álvarez. Concede la ley de la ventaja y lo agradecemos. Sí, señor, a nadie le gustan los parones. Me parece que va a sacar un centro. Ojito que despeja, no se la roban. La pelota cambia de dueño. Se la lleva, buena entrada. Qué bien se gira para proteger el cuero. Infla las velas en ataque el Sporting. La ha salvado y se va para arriba.
se disponen a sacar desde la banda. Centro directo al área. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Gallo. Berbatov. Gómez. Se lo piensa y tira. Rechazo del portero. Y la defensa de Camila grosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Que nadie se despiste y que, ojito, puede haber contra. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Con espacio para el centro. Odedra. Qué bien defendió esa acción. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Se metió en fuera de juego. Odedra. Mete el pie y desvía el balón. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. La posición cambia de camiseta. Mucho espacio para el Sporting en banda. Se prepara para centrar. Ojito con ese pase. ¿Dónde se la ha quitado? ¡Gol, gol, gol, gol! Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. Han conseguido la igualada. Y han sorprendido a sus rivales y a todo el mundo con este magnífico gol. Un golito para cada equipo, 1-1 en el Luminoso. El Sporting se aproxima peligrosamente al área. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Ese córner puede valerles para ponerse por delante del rival. Este córner puede romper el empate. La afición quiere poner su granito de arena. Ese córner no ha inquietado a la guardameta. Álvarez. Horrible el pase que acaba de hacer. Hace gala de su gran equilibrio con esa acción. Mueven el balón, pero no se pueden dormir. Les queda poco tiempo para ganar. Centro con peligro al área. Se acaba el peligro con ese despeje. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Gallo. Ojito que no duda. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Gallo. La recuperan y arman el ataque. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Odedra. El balón cambia de dueño. Estamos ya en los últimos minutos y esta puede ser su última ocasión para ganar. Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? Parece que vamos a tener solo un minuto. ¡Qué pena! Gracias, Antoñito. Apertura al otro costado.
Envía lejos el cuero. ¡Qué nervios! 90 minutos y aún está todo por decidir. Que comience la prórroga ya, hombre, que me va a dar algo.